Color y sonido. Instituto Cultural Mancedo. 61 años al servicio de la educación. Alvear 466 Quilmes, 253-0234, 253-1150. Fundación Filarmónica Quilmes. Tintorería Quilmes de Salvador Arasaki, Alvear 581 Quilmes, teléfono 253-5429. La Artística Max, Garibaldi 278 Quilmes. Alberto Jeskovich, distinción en joyería, Rivadavia esquina Brown, Quilmes, teléfonos 253-0142-2058. Miguel Amado. Su seguridad total está en Seguros AM. San Martín 14 Quilmes. Teléfono 253-3809. Fax 340-5328. Quilmes Color y Sonido se enorgullece de presentar a sus televidentes un compacto de sus primeros 10 programas y agradece muy especialmente la colaboración de los artistas que jerarquizaron con su presencia esta idea de proyección artística y cultural. Estoy en presencia de una verdadera belleza que tiene que ver con tu trabajo cotidiano, pero que no es precisamente una pintura. ¿De qué se trata esto que hiciste para la cervecería Quilmes? Bueno, esto de la cervecería Quilmes fue una invitación que hacen todos los años los artistas, ¿no? El año que cumplió 100 años, yo fui el artista invitado a hacer una obra para la cervecería. Me dieron a elegir el tema, yo recorrí la fábrica y bueno, yo hice todo el proceso de la cerveza, la maltería, todo cómo entra la cebada, cómo después sale la malta, cómo entra a la cervecería, a las cubas, ¿no? Y hay unas alegorías de los 100 años que tenía la cervecería y después toda la parte moderna. Todo esto está hecho en serigrafía. Le has puesto estética a la cerveza, que no es precisamente el tema primordial cuando estamos en una exposición, cuando vemos las exposiciones con tus famosos tangos, pero que tiene que ver con el grabado. Sí, esto es el es una cosa muy especial, digamos. El grabado siempre me gusta, no sé, es como tener varias novias, ¿no? Ludovico, vamos a insistir sobre tu vida familiar. ¿Nos podés contar algo que la gente no sepa, alguna anécdota importante en tu vida que haya calado hondo en tu sensibilidad, alguna cosa específica?
gráfica, la compañía permanente de tu mujer, los problemas que hayas tenido para seguir la carrera, la posibilidad de elegir entre viajar o quedarse en el país, alguna cosa que vos quieras contarnos. Bueno, de la vida cotidiana. La vida no fue fácil, porque yo trabajaba y estudiaba, y nunca quise, que el arte me sirviera de trampolín, de sostén, digamos, de la familia. Quería tenerlo como una cosa pura, ¿no? Entonces, siempre trabajé en otra cosa, para que toda esta parte de pintura fuera... Era alejada de la realidad económica. Claro, que fuera... Después es que fueron cambiando las posibilidades, bueno, yo hoy prácticamente vivo de la pintura, ¿no? Pero en la parte así específica. Claro, entonces, vino un hijo, a alegrar la familia, él estudió, es arquitecto, y bueno, pinta, hace escultura, y aparte me ha regalado dos nietos, y hay otro en camino, así que todo eso también... Se llena el corazón. Hacen que con mi señora no es solo mi señora, sino que es todo un entorno que tenemos. Hacer una nota a artistas, a colegas, amigos, a compañeros de trabajo, a familia conocida, a muchas personas que vos en la trayectoria de tu carrera tenés oportunidad de dialogar con ellos es una cosa, pero venir a una casa donde el objetivo es recordar y volver a escuchar a los Capra en familia y verlos igual que siempre, sonrientes, unidos, con ganas de hacer chistes, espontáneos, no es una tarea, es un placer. Cuando hablamos de Mónica Capra, siempre recordamos a Mónica de chiquita. ¿Cómo comenzaste? Comencé en el nacimiento, pero ¿cómo comenzaste con esa apertura hacia el canto? ¿A raíz de qué? Bueno, lo que yo recuerdo es que yo empecé, como ahora mis hijos, sentada escuchando al coro estable que dirigía Clitwin Jones. Una masura de recuerdo. Entonces yo iba con mi papá y mi mamá, que ellos los dos cantaban en el coro, y me sentaban en la primera fila, y yo, como una buena nena, porque me encantaba lo que hacía, me sentaba en la primera fila y escuchaba y me sabía todo el repertorio. A partir de ahí empecé con el canto. Mis viejos me llevaron al coro de niños de la Escuela de Bellas Artes, que dirige todavía y dirigía en esa época Nelly Moreira de Uciati. Oh.
este milagro que se produce hoy aquí de haber vuelto juntos. Ustedes se ven mucho juntos, pero que el público televidente tenga en este programa Quilmes Color y Sonido la posibilidad de volverlos a reunir, de escucharlos hablar, de escuchar las emociones de su vida, de la sonrisa, de los afectos, de los fracasos, ¿por qué no? De todo lo que vive a todos los días los capras. Siempre se habla de la familia, pero siempre dice los fulano, los capras. Para mí fue realmente volver a vivir ese programa de televisión, volver a vivir, para mí es un acontecimiento que me ha dado el gusto de poder reunirlos y el egoísmo de volver a verlos así, como siempre están. Hay una sola palabra, juntos. Babylon, falling, falling, falling. Babylon, falling to rise no more. Babylon, falling, falling, falling. Babylon, Babylon to rise no more. Falling, falling, falling. Babylon, falling to rise no more. Color, con el revelado de un rollo, te regalamos un álbum, un rollo de 35 milímetros y un vale por una cámara de 35 milímetros. Sí, escuchaste bien, con 4 vales te llevas una cámara de fotos gratis. ¿Dónde? En Quilmes Color. Nantes Sociedad Anónima. Concesionario oficial Sebel, la más amplia gama de autos nacionales e importados, porque ahora Sebel importa lo mejor y Nantes lo hace posible. Avenida Hipólito Yrigoyen 280, Quilmes, 254-8311, 254-8381. Filarmónica Quilmes convoca a jóvenes instrumentistas interesados en formar la Orquesta Juvenil de Cámara con violines, violas, chelos, contrabajos, oboes, clarinetes, fagotes, cornos, trompetas y percusión. Dirigirse a Instituto Cultural Mancedo,
Alvear 466 Quilmes o llamar al teléfono 253-0234. La Casa del Virrey, residencia para fiestas, casamientos, agasajos, desfiles, conferencias, cumpleaños. La Casa del Virrey, el nivel que usted siempre buscó. Belgrano 552, Bernal. Teléfonos 252-0974 y 448-4660. Thank you.
En este día he conversado con gente y resulta que muchos me decían, sí, pero yo he ido ahí a la antigua ciudad de Quilmes, no hay indios ahí, no existen indios. Nosotros, la comunidad de Quilmes actual, que tiene una población de 82 familias, está a 4 kilómetros de la antigua ciudad de Quilmes. Por eso es que la gente que va se da con que no existe más descendiente de los Quilmes. Después del destierro de nuestros antepasados allá por 1660, cuando vienen los traen a Buenos Aires, muchos de nuestros hermanos, no solamente los Quilmes, sino de gran parte del pueblo de Aguita Calchaquí, que viven en el valle, vivían entonces en el valle, han quedado allá. ¿Por qué? Porque al pasar las tierras de ellos a manos de los usurpadores, los conquistadores, necesitaban mano de obra. Entonces mucha gente ha quedado en calidad de esclavo, de encomendado, con los españoles, trabajando sus propias tierras y dándole el fruto a quienes han venido de afuera. Por eso es que se viene dando la descendencia, y es así que estamos en este momento con ustedes. No sé si decir el señor intendente, Aníbal, o el cantante. ¿Qué pasó en el escenario, Aníbal, hoy? No, es una cosa muy dura de contar, muy difícil de comentar. ¿Estaba preparado? Solemos encontrarnos, aparte de ser un cantor profesional y el secretario privado del intendente de la institución, es un amigo personal. Muchas veces nos encontramos a cantar y nos gusta hacerlo, y bueno, a veces me juega esta patada. Que te pusiste más nerviosa cuando se puso Aníbal arriba de la competencia. No, imagínate que es una responsabilidad muy grande acompañar al intendente musicalmente. ¿Miraba letra o no? Es decir, ensayamos toda la tarde. No, es un gusto muy grande, que yo conozco sus inquietudes de cantor y también toca la guitarra y lo hace muy bien. Qué competencia, por Dios. No, lo que pasa es que él puede hacer eso. Se está diciendo eso del rock. ¿No? No. Ahora, Roque, no me gustó una cosa. No me gustó. ¿Quién es ese señor delgado alto que dice que toca la guitarra? Yo creía que me ibas a invitar a mí a tocar. ¿Quién es ese señor? Es un alumno del intendente. ¿En serio? No, yo creo que es importante resaltar a todos los que han participado. Yo a Lito lo admiro hace muchísimos años. Todavía no tuve el gusto de verte tocar la guitarra vos, pero... No perdiste nada, absolutamente. Cualidades de concertista y has paseado el nombre de Quilmes por todo el mundo, así que no te pongas celoso. Vos sabés que todos los artistas son celosos, pero yo tengo una gran admiración por el Flaco, porque además el Flaco va a auspiciar nuestro programa Quilmes Color y Sonido. Mirá qué caprichoso que soy. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, encantadísimo de pasar una noche hermosa, sobre todo en esta semana de Quilmes, que nos toca a todos muy cerca, ¿no? Porque a Quilmes lo tenemos en el corazón. Yo con Ariel tengo una disyuntiva ahora. Estamos en el corazón de la Escuela de Bellas Artes, que en el público, en nuestro público, dice lo excelso, ¿no? Pequeña cantidad de gente, no es para todos. Pero aquí te da la oportunidad de decir que si sumamos lo popular y lo que la gente llama lo culto, podemos hacer una cosa magnífica. Hoy se da, estamos en la Escuela de Bellas Artes, donde se preparan artistas, y estamos con lo popular. ¿Qué es para vos, sin hablar de política, por favor, qué es artísticamente lo popular? Mira, yo pienso que lo popular es todo aquello que sea la expresión del pueblo. Yo pienso que la cultura y el arte es creación del pueblo, en todo su conjunto. En algunos casos, algunos se destacan. Entonces son los grandes maestros, los grandes cantantes, los grandes líricos, los grandes... Son los que se destacan, pero en cuanto a expresarse, a posibilidad de participar y de ser protagonista, todos somos protagonistas. Y yo siempre digo algo que creo que es lo que más aclara. Para mí es tan popular Troilo, como es popular Piazzolla, que son emergentes y productos de un pueblo y de una sociedad, como Juan Sebastián Bach.